¡Puta, mira! ¿Qué es eso? ¡Pero si es el fricasé más grande del mundo! Amigos, estamos de bajada hacia la garita. Vamos a ir a manguear un poco del fricasé más grande del mundo. ¡Uta, qué chalita! Llegamos y nos encontramos con los músicos. Desde aquí puedo ver a los chefs. ¡Oh! ¡Mira todo ese mote! ¡Cuánto de mote siempre es, pues! Tanta gente y todos por el fricacho. Esperemos que alcance. Están metiendo la garrafa por si se enfría. ¡Puta! ¡Ya está ingresando el fricacho! Eso sí, es un gran plato de fricasé. Seguro desde ayer habrán estado cocinando. ¡Ya quiero, ya quiero, ya quiero! ¡Puta, mira ese levantamuertos! Lo que me gusta y resalta más son los morones. De rojo, amarillo y verde. ¡Qué enorme decoración! Bienvenidos a la ciudad de La Paz y otras personas que nos acompañan acá. A esta plaza tan honorífica. ¿Por qué no decir estos platos? Hemos llevado a muchos países. Esta es una iniciativa de la ley 495, es que tenemos que conocer por qué se ha realizado este fricasé. La ley 495 que declara al mes de la gastronomía paceña como lo más importante que debemos promover las autoridades en el municipio de La Paz. Así que los voy a invitar a las escuelas, a los estudiantes y a los chefs, a la Asociación Boliviana de Chefs, para que empecemos a servir el primer plato. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí ya tengo yo mi platito de fricasé. Y como siempre, amigos, comparto con ustedes enviándoles una gran sopladita a todos ustedes. ¡Claro que sí! ¡Sí que sí! Degustamos de la carne de chancho que estaba bien delicioso, bien sabrosito. Su chuñito, su motecito, útano, otro nivel. Ya se acaba el fricacho. Nos presentamos, somos el emprendimiento Sacha Sachapaya, somos partícipes del gran preparación de lo que es nuestro fricasé más grande del mundo. Sacha Sachapaya, presente. El antojo y las ganas de comer es una gran necesidad, pero cocinar es un arte. Y así, amigos, es como están terminando ya de servir el fricasé más grande del mundo. Yo realmente me admiro por todos los chefs, por los cocineros que se han sacrificado por cocinar este plato bien grande, bien inmenso, que es el fricasé, el fricacho.